Les saluda la Universidad de Riquezas Humanas del Colegio Sane ya que nuestra modalidad es totalmente virtual, puedes estudiar desde cualquier parte del país. A continuación, te mostramos algunos de nuestros estudiantes. Hola, mi nombre es Berta Kolbaki, soy del Departamento de Amazonas y gracias al Colegio sane estoy terminando mi secundaria. Buenas tardes, mi nombre es Ederson Encinas Pinto, estoy cursando el quinto año de secundaria en el Colegio SANE. Soy del departamento de Loreto, en ciudad de Quintos. Buenas tardes, soy Sebastián Fernández, soy de la ciudad de Lima y estudio en el Colegio SANE. Buenas tardes, mi nombre es David Muellamael Sánchez, soy del departamento de La Valleje, mi colegio es SANE, gracias. Entonces, buenas tardes, mi nombre es Carmen Aquino, soy del departamento de Lambayeque y estudio en el colegio SANI. Hola, mi nombre es Mirta Gonza Pintado, soy de Piura, estoy estudiando en el colegio Sane, me encuentro en primero de secundaria. Hola, buenas tardes, mi nombre es Tito Vázquez Tinta, soy de Huacachuquimá, de Estoy en el cuarto grado de educación secundaria en el Colegio Sánchez de Huaraz. buenas tardes, soy estudiante del Colegio Sánchez. Le doy las gracias al Colegio Sánchez por permitirme culminar mis estudios en un cuarto tiempo. Gracias al Colegio Sánchez. Mi nombre es Vietenia Bicerrer Clemente, Soy del departamento de Huantabelita. Y estoy estudiando en el Colegio Sane. Buenas tardes, mi nombre es Kilmey y soy del departamento de estudio en Sane. Buenos días, mi nombre es Diana Marisol Honorio Córdoba, soy del departamento San Martín y gracias al Colegio Sane estoy terminando mi secundaria. Mi nombre es Levi y soy de La Zunín, y estoy estudiando en el Colegio Sane, lo cual me da la facilidad de poder estudiar y trabajar a la vez y estoy sumamente agradecido con ellos. Y para... Estos son nuestros estudiantes. Al igual que ellos, tú también puedes matricularte y terminar tu secundaria desde cualquier parte del Perú. ¡Te esperamos! Hola, te saluda Rosa, asesora educativa del Colegio Sánchez. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tus tiempos libres. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo nueve soles por tiempo limitado. ¿Y qué esperas? Matrícula acá ahora y obtén tu certificado de disculpas. esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Hola, buenas tardes, buenas tardes, me escuchan, me escuchan, buenas tardes. Mis buenas tardes, mis buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes con todos. Mis buenas, tardes. Ahí está, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes con todos. Qué alegría volvernos a reencontrar un fin de semana más, como pasan los días rápidamente. Ya estamos en la cuarta y última semana de este bimestre. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo y sobre todo que se encuentren con buena salud, como cada fin de semana, sábado a las seis de la tarde, ya conectándonos para lo que son nuestras clases. Como siempre, la recomendación de que ustedes cuenten con su módulo al para que puedan llevar la secuencia, pues, de lo que vamos a realizar, ¿sí? Ya saben, cualquier duda, inconveniencia que puedan tener, por favor, con mucha confianza, estoy para poder apoyarlos. Cualquier duda, e inconveniencia que se les presente, estoy para poder eh, apoyarlos, ¿sí? Muy bien, entonces, ahora sí vamos a dar inicio ya a nuestra última sesión, última clase de lo que concierne este primer bimestre, los días pasan rápido, las semanas, el mes, y ya van a ver que en un abrir y cerrar de ojos pues ustedes ya van a estar en el quinto de secundaria, simplemente vamos a seguir para adelante, yo sé que es eh, a veces cansado, muchos trabajan, llegan del trabajo, pero todo sacrificio tiene recompensa, entonces vamos para adelante. ¿Sí? Vamos para adelante, que nada nos detenga. Vamos a, a hacer buenos ejemplos para los que vienen atrás nuestro. Y con nuestra ayuda, sobre todo, pues va a ser mucho más sencillo, mucho más sencillo. Muy bien, entonces... Eh... Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Seguimos con el curso de razonamiento matemático. Como siempre, recordarles y agradecerles. Estamos a nivel nacional y eso es una gran alegría para nosotros. Al inicio les estaba compartiendo un video, un saludo a nuestros alumnos de todos los departamentos del Perú. Y entonces, esa es una gran alegría para nosotros, agradecerles a ustedes por la confianza que vienen depositando hacia nuestra institución. También quizás tengamos conocidos, tengamos amigos, vecinos, algún familiar que desea culminar este nivel secundario, invitémoslo, invitémoslo a que sean parte de nuestra institución. Sí, que nosotros lo vamos a recibir. Encantados con los brazos abiertos. Muy bien, ahora sí entonces les voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. Continuamos con lo que es el curso de razonamiento matemático. Ya vendría a ser el último tema. Cualquier duda, por favor, ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Muy bien, entonces. En la clase pasada... Si sí, pueden observar mi pantalla, por favor me confirman. Pueden observar mi pantalla. Sí, Miss. Sí se ve, ¿verdad? Sí, mi excelente entonces la clase pasada nosotros estábamos hablando acerca de lo que vienen a ser los métodos operativos para resolver problemas dijimos que pues se les llama métodos operativos porque mediante estos métodos nosotros podemos eh, resolver los problemas de una forma más sencilla de una forma más directa de una forma más fácil se podría decir obviamente que esos problemas cuando nosotros tenemos eh, en el curso de razonamiento lo podemos desarrollar por planteamiento pero mediante estos métodos pues son más sencillos de poder desarrollarlo entonces eh, la clase pasada ya nosotros hemos hablado de dos métodos que es el método del rombo y el método del cangrejo el día de hoy vamos a continuar con el tercer y último método que es el método del rectángulo como estamos nombrando eh, tres métodos, pues no todos los problemas se van a poder desarrollar con uno solo, ¿cierto? Tienen que cumplir los problemas ciertas características para nosotros poder aplicar cualquiera de ellas. Si nosotros queríamos aplicar, por decir, el método del rombo, tenía que cumplir cuatro características el ejercicio, ¿cierto? Teníamos que tener un número de elementos, teníamos que tener el total recaudado y teníamos que tener dos categorías, ¿verdad? Número de elementos, ubicábamos a la izquierda el total recaudado, a la derecha la categoría mayor arriba y la categoría menor abajo. Nosotros ubicábamos nuestros datos ya numéricos porque simplemente se ubican números. Procedía su desarrollo. Su desarrollo procedía en multiplicar el número de elementos por la categoría. Me votó, me escuchan por favor, me escuchan, me votó, me votó. Sí, me sí, escuchó. Me... Sí, me... sí, me... Ya yo estaba preocupada ya. Muy bien, entonces. Entonces, como les iba nombrando, en la clase pasada ya nosotros hemos estado hablando de los dos primeros métodos, el método del rombo y del método del cangrejo, ¿cierto? ¿Qué características debía de cumplir un ejercicio para nosotros poder aplicar, por decir, el método del cangrejo? Me imagino que lo llaman el método del cangrejo, pues porque va de reverso, ¿verdad? Porque va de reverso. Para nosotros poder aplicar el método del cangrejo, eh, pues nuestro ejercicio debía de cumplir solamente tres características, solamente tres características. La primera era que no nos daban un valor inicial, no nos daban un valor inicial. Lo segundo era que nos daban varias operaciones para nosotros poder realizar. Y la tercera pues era que nos, sí nos tenían que dar un valor final, ¿cierto? Entonces nosotros en una, en una columna en forma vertical ordenábamos todas las operaciones que nos da el ejercicio y creábamos una segunda columna con todas las operaciones contrarias y empezábamos de abajo hacia arriba para su resolución, ¿verdad? De esa manera pues obteníamos nuestro resultado. Este, ter este tercer método, que es el método del rectángulo, se llama método del rectángulo porque ahora, pues, nuestros ejercicios van a ser desarrollados en base a esta figura que ustedes ven en pantalla, que está de color eh, morada, ¿cierto? Entonces, van a ser desarrollados en base a esta figura, a este rectángulo. Ustedes saben que el rectángulo es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados. Es muy diferente al cuadrado porque el cuadrado tiene cuatro lados iguales, mientras que el rectángulo solamente tiene dos lados iguales entre sí. Es decir, los lados que están frente a frente, por decir el lado de acá, es igual al lado de acá y el lado de acá es igual al lado de acá. Sus lados opuestos son... Paralelos e iguales. Eso es el rectángulo. Es un cuadrilátero de cuatro lados, pero que no todos sus lados son iguales. Sus dos lados opuestos, es decir, los que están frente a frente, esas son iguales. Entonces, ahora nuestros ejercicios van a ser desarrollados en base a esta figurita, que es el rectángulo. ¿Cómo reconocer si un ejercicio se puede resolver con este método? Tiene que cumplir solamente tres características. Solamente tres características. Dice, cuando participan dos cantidades excluyentes, una mayor a la otra, se comparan en dos oportunidades, cuando se tienen casos de sobrante o ganancia y el otro caso puede ser faltante, pérdida, etc. Es decir, si yo encuentro un ejercicio por decir, me dicen comparaciones, si yo voy a la tienda, compro eh, cinco panes, cinco panes, me va a sobrar tres soles, tres soles. Pero si yo compro ocho panes, me va a faltar dos soles. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de ejercicios donde comparan... Eh, donde comparan cantidades, qué pasa si esto hago o el otro hago, me hablan de ganancia, voy a ganar y voy a perder, o quizás en algunos casos me sobra tres, pero en el otro me sobra solamente dos. Entonces, cuando nosotros encontramos ese tipo de ejercicios con estas tres características, cuando participan dos cantidades excluyentes una mayor a la otra, cuando se comparan en dos oportunidades, cuando se tiene caso sobrante ganancia o puede ser faltante pérdida con esas palabras, con esas eh, denotaciones, pues directamente nos vamos a aplicar el método del rectángulo. Ahora, una vez que nosotros identifiquemos que este ejercicio se puede desarrollar con el rectángulo, ¿De qué, manera, ¿De qué manera procede para su desarrollo? Una vez que nosotros hayamos identificado que el problema se puede resolver con este método del rectángulo, pues hay que dibujar nuestro rectángulo. Lo primero es dibujar nuestro rectángulo. Ahora, en cualquiera de estos métodos, como ustedes se han dado cuenta en la primera y en la segunda, solamente se trabajan con números. Acá ya no entran datos. Solamente trabajamos con valores numéricos. Lo mismo voy a trabajar en el rectángulo. Como el rectángulo tiene cuatro esquinas, cuatro vértices, en cada vértice, en cada esquina, se va a poner un dato numérico, números. Entonces, en la parte de la izquierda, en esta columna, vamos a poner dos datos, dato A y dato B. Acá ponemos los datos, es decir, las cantidades. Se ponen acá, A y B. Ahora, nos vamos al otro lado, a la parte derecha. En las dos esquinas, acá vamos a poner los antónimos. Antónimos. En el punto C y en el punto D. ¿Estamos? Si a mí me dicen por decir, si compro cinco panes, me sobraron tres soles. Ah, ya. Los datos me están hablando de los panes. Cinco panes. Cinco pondría acá. Me sobraría tres soles. Ah, sobraría tres. Pongo acá el tres. Pero arribita lo vamos a denotar y, y la palabra sobraría para nosotros poder reconocer. Sobraría tres. Pero si compro ocho panes, el ocho viene acá, me sobraría por decir o me faltaría un sol. Lo pongo acá. Entonces, los datos a la izquierda y los antónimos a la derecha. Una vez que nosotros hayamos ubicado nuestros datos, la parte de la izquierda siempre se van a restar. Estos datos siempre se van a restar. Siempre mayor, menos menor. Es decir, vamos a hacer una resta normal. Si el mayor está arriba, si yo tengo 5 menos 3, ah, pues es 2. ¿Y qué pasa si yo lo tengo al menor arriba? 1 menos 4, yo resto 4 menos 1, eso es 3. Siempre vamos a hacer una resta de mayor a menor. No importa la ubicación del menor, si está arriba, si está abajo. Siempre mayor menos menor. ¿Estamos ahora? La parte de la derecha, estos dos datos que están representados en la gráfica por C y por D, no siempre se van a sumar. Acá les he puesto un ojito para que ustedes puedan recordar. Cuando a mí en mis antónimos, por decir, me dicen: si compré cinco panes, me sobraron tres soles. Pero si compré ocho panes, me sobró un sol. Si ambos me están diciendo palabras iguales, sobró, sobró, o puede ser el caso de faltó, faltó, o gané, gané, perdí, perdí. Cuando son palabras diferentes, si en uno me sale ganó y en el otro perdí, si en el otro me faltó y en el otro me sobró, cuando son diferentes siempre se va a sumar. Pero cuando son iguales, me sobró, me sobró. Perdí, perdí, gané, gané. Cuando son iguales, C y D, se van a restar estos datos. Esto es depende de los antónimos, depende de las palabras. A palabras diferentes se suman los valores. A palabras iguales se restan valores. ¿Estamos? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos los valores eh, de la izquierda, por decir, ya tenemos la resta, y acá tenemos, en este caso puede ser la suma, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente voy a tener respuesta acá y voy a tener respuesta acá, pero el objetivo es hallar un solo resultado. Voy a dividir. El resultado de la derecha se va a dividir entre el resultado de la izquierda. Lo vamos a dividir. Y con eso vamos a hallar nuestro resultado final. ¿Sí? Con eso hallamos. Quizás muchos de ustedes dicen, uy, qué estará hablando la profesora, que no se le entiende. Ustedes saben que la matemática, pues, se aprende práctica. Nos vamos con los problemas, que son lo más bonito, creo yo, para poder entender, pues, eh, los ejercicios, para poder entender cualquier tema, es con la práctica, los problemas. Dice, Carmen compró cinco macetas y le sobraron ocho soles. Si hubiera comprado siete macetas, le hubiera faltado cuatro soles. ¿Cuál es el costo de cada maceta? Ah, ya. Yeah. Tiene todas las características que nos pide el rectángulo. Me hablan de dos cantidades, comparaciones, me hablan de ganancia, pérdida. Entonces, dibujo rectángulo. Sabemos que solamente los datos van a ir en las esquinas. En los vértices. Como tiene cuatro, pues vamos a tener cuatro datos. En la parte de la izquierda siempre se hablan de los datos. Acá se ponen los datos. En este caso, mis datos me están hablando de macetas. Dice Carmen: compró cinco macetas. Entonces, yo lo pongo acá: cinco. Cinco macetas. Y le sobraron ocho soles. Los antónimos lo ponemos acá. Sobraron. Eso sí lo voy a detallar. Sobraron, dice, ocho soles. Si hubiera comprado siete macetas, a la dirección de macetas, acá lo pongo. Cantidad de macetas. Cantidad de macetas. Si hubiera comprado cinco, dice, le sobraron ocho. Pero si hubiera comprado siete macetas, le hubiera faltado. Faltado cuatro soles cuatro soles y ya está nuestros datos numéricos ya están cada esquina tiene su valor entonces dice la propiedad tú resta lo de la izquierda mayor menos menor siete menos cinco acá me quedó dos siete menos cinco es dos me voy a la derecha por qué que yo lo puse la palabra sobraron faltaron faltó porque yo tengo que diferenciar si son palabras diferentes o son palabras iguales. En este caso me habla de sobró o faltó. Son diferentes. Por lo tanto, dice mi propiedad. Cuando son diferentes, cuando son diferentes, a palabras diferentes se van a sumar los valores. Ah, ya. Entonces sumémoslo. 8 más 4, esto es 12. Tengo dos resultados hasta el momento. Quiero solamente uno. Lo voy a dividir. 12 entre 2. Y 12 entre 2, esto es igual a 6. Respuesta. ¿Cuál es el costo de cada maceta? Cada maceta costó 6 soles. Cada maceta costó 6 soles. Y eso es el resultado. Así de fácil. Se quiere rifar, dice un televisor con cierto número de boletos. Si vende cada boleto a 10 soles, pierde 1.000 soles. Y si vende a 15 soles, gana 1.500. Determinar el número de boletos. Tiene todas las características que nos pide el rectángulo, por lo tanto, pues vamos a hacer su gráfica. Vamos a graficar a nuestro rectángulo. Ya sabemos que van a ir los valores solamente en las esquinas. Cuatro valores, cuatro esquinas. A la izquierda siempre se ponen los datos. Se quiere rifar, dice un televisor, con cierto número de boletos. Hasta ahí es puro chamuleo. Si vende cada boleto a 10 soles, ay, vamos completando datos. Si vende cada boleto a 10 soles, dice, pierde mil soles. Le voy a poner, pierde, porque de esto depende esta columna si se va a sumar o se va a restar. Pierde mil soles. Y si se vende a 15 soles. Dice, gana, gana 1.500 soles. Y ya está, determinar el número de boletos. Entonces, lo que vamos a hacer, pues es la parte operativa nada más. Lo de la izquierda, ya sabemos, siempre se van a restar el mayor menos el menor, 15 menos 10, esto da 5. Lo de la derecha es de acuerdo a las palabras. Palabras diferentes se suman, palabras iguales se restan. Pierde, gana. Ah, son diferentes. Por lo tanto, estos valores se van a sumar. 1500 más 1000, esto da 2500. Para obtener el resultado final vamos a dividir siempre derecha entre izquierda. Fíjense mi flechita. ¿eh? Derecha entre izquierda. Lo voy a dividir. Y 2500 entre 5, 25 entre 5, 5, lo agregamos los dos ceros, determinar el número de boletos, el número de boletos es 500, es 500. Así de fácil. Como les vuelvo a repetir, estos métodos nos ayudan a resolver los problemas de una forma directa, de una forma sencilla, de una forma eh, más bonita, más fácil, más fácil. Lo único que creo que acá es pues, eh, saber qué características cumplen eh, cada uno de los métodos para nosotros poder aplicar. Es reconocer si el ejercicio puedo resolver con este método, con el otro o con el otro. Eso es lo único. Nos vamos con el siguiente ejercicio. Excelente. Por ahí me dijeron resultado. Abigail, perfecto. Nos vamos con el siguiente. A ver, por favor, dos minutos. Dos minutos. ¿Cuánto sale la 3? Todo es el método del rectángulo, por si acaso. Todo es el método del rectángulo. A ver, Talía está, sí, Talía está. Nancy, 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 también está la serna. ¿Ya? Alessandra, Alessandra. ¿Me escucha Alessandra? Respónganme, por favor. Ya saben, claro que las clases no son obligatorias, pero pues los que están en sala tienen que también participar. Alessandra, ya está. A ver, alguien, ahí hay respuesta por el chat. 14. Ya. Margarita dice 14, Margarita dice 14. Los demás, los demás, tengo una respuesta, Margarita dice 14. A ver, los demás. Los demás, los demás, los demás. por acá también alguien está. Ah, él también dice 14. ¿verdad? A ver, vamos a corroborar. Vamos a corroborar. Dice, Manuel pensó, Manuel pensó. Muy bien, Lelis, Lelis, los estoy anotando, quienes van participando, por su caso. Lelis, le tengo a Lelis, Nancy, ya. Ligi, muy bien, Lelis. Pongan su nombre verdadero, no me pongan el nombre de de cariño que le dice por ahí alguien. Muy bien, ya está. A ver, todos coinciden con el resultado catorce y eso sinceramente es una gran alegría. Eso quiere decir, pues que el resultado debe ser catorce, porque no creo que todos se confundan y a la vez no creo que todos coincidan con ese número si es que no hay respuesta. ¿Cierto? A veces nosotros sacamos por decir, eh, si el resultado es correcto, si la mayoría dijo, ya, eso es respuesta, porque no todos se van a equivocar y sobre todo no, no todos van a coincidir con ese número. Entonces, yo sinceramente digo que el resultado debe ser 14, simplemente vamos a corroborarlo, ¿sí? Vamos a corroborarlo. Tiene todas las características del rectángulo. Manuel pensó comprar, dice, 10 camisas. Y entonces le sobrarían 24 soles. Pero si compra 14 camisas, entonces le faltaría 32. ¿Cuánto cuesta cada camisa? Ah, pues tiene todas las características del rectángulo. Manuel pensó comprar 10 camisas, dato, ¿cierto? Y entonces le sobraría 24. Le voy a poner ese nada más, le sobraría 24. Pero si compra 14 camisas, dice, entonces le faltaría. F, 32. ¿Cuánto cuesta cada camisa? Ya tenemos todos los valores. Vamos a restar 14 menos 10, esto da 4. Sobró, faltó. Ah, son palabras diferentes. Palabras diferentes siempre se van a sumar. 4 y 2, 6, ¿cierto? 3 y 2, 5, 56. Para obtener el resultado, vamos a tener que dividir. 5 entre 4 es 1. 4 por 1, 4 a 5 le falta 1. Ese 1 lo juntamos con el 6 y hace 16. 16 entre 4, eso es 4. Y efectivamente el resultado es 14. Es 14. Siguiente, siguiente, siguiente. Siguiente, siguiente. A ver, por acá hay respuesta. 9. Ya, muy bien, Abigail, Abigail dice 9. Nueve, nueve, y hay una respuesta. No sé si los demás coinciden. Silda, 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 ¿me escucha? Silda. Yesenia, Yesenia. A ver, Yesenia la tengo. Yesenia, Yesenia. Yes. Mm. A ver. 9 dice ya. Hay dos respuestas que coinciden. Dos, tres respuestas que coinciden. Entonces, de ley debe ser resultado correcto. Porque vuelvo a repetir, pues dos, tres personas ya no se van a equivocar en un resultado. Y si se equivocan, pues darían otra respuesta. Pero en este caso, como todos están coincidiendo con el 9, quiere decir que nueve debe ser la respuesta correcta. Muy bien. Una pareja dispone la suma dice de una suma de dinero para ir al cine con sus hijos. Ya está. Con sus hijos. Si compra entradas de 8 soles, le faltaría 12 soles. Y si adquiere entradas a 5 soles, le sobraría 15 soles. ¿Cuántos hijos tiene el matrimonio? Lo que ustedes me están respondiendo ahorita, el 9, es si la pregunta hubiese sido, ¿cuántas entradas compraron? Porque en los demás, ¿cuánto cuesta la camisa? Ah, directo. Pero acá no me está diciendo cuántas entradas compraron. Se supone que compraron ellos nueve entradas, en todo caso, ¿verdad? Ellos, ellos compraron nueve entradas, pero la pregunta ya lo cambiaron acá. Acá me dicen cuántos hijos tiene el matrimonio. Y dice al inicio: una pareja dispone de una suma de dinero para ir al cine. Entonces, si ellos compraron nueve entradas con lo, que te, con lo que ustedes sacaron, quiere decir pues que han ido nueve integrantes de una familia. Pero dentro de esos nueve integrantes estaba la pareja, estaba papá y estaba mamá. Y la pregunta solamente dice, ¿cuántos hijos tiene el matrimonio? Ustedes lo que han hallado el nueve es la cantidad de entradas que ellos han comprado. ¿Cuántas entradas compraron? Ellos compraron nueve entradas. Se supone que eran nueve personas. Pero dentro de, de ellos estaba papá y estaba mamá. ¿Pero cuántos hijos tenía entonces? El matrimonio tenía siete hijos, ¿cierto? Siete hijos, porque la pregunta es, ¿cuántos hijos tiene el matrimonio? El desarrollo es lo mismo, simplemente como se dan cuenta ya para responder pregunta nada más, recuerden que estamos en razonamiento matemático, entonces vamos a tener que pensar un poquito más. No directamente, no directamente, pero el procedimiento es lo mismo. El procedimiento, una vez que nosotros hemos de allá, lo siguiente ya es razonar nada más. Una pareja dispone de una suma de dinero para ir al cine con sus hijos. Si compra entradas a ocho soles, dice, entonces le faltaría 12. F de faltaría 12. Y si adquiere entradas a cinco soles, entonces le sobraría 15. Ya tenemos nuestros datos. Vamos a hacer las operaciones correspondientes. Lo de la izquierda siempre se van a restar. 8 menos 3. 8, perdón. 8 menos 5 eso es 3. Lo de la derecha depende de las palabras. Faltó sobró. Ah, son palabras diferentes. Se van a. Se van a. Se van a. Eh, se van a sumar. ¿Cierto? Se van a sumar entonces tengo acá cinco más nueve cinco más dos es siete y uno más uno es dos y efectivamente veintisiete eh, entre tres esto nos da nueve pero nueve la, si la pregunta hubiese sido cuántas entradas compraron entonces, ellos compraron nueve entradas nueve entradas verdad pero no, no es la pregunta eso la pregunta es cuántos hijos tiene el matrimonio y al inicio nos nombran que una pareja dispone de dinero entonces si ellos compraron nueve entradas eran nueve integrantes nueve personas de los cuales pues estaba papá y mamá cuántos hijos tenía tenían siete hijos cierto tenían siete hijos siete hijos <laughs> siguiente pregunta siguiente pregunta siguiente pregunta Pregunta cinco, a ver quién dice yo. ¿Quién dice yo las cinco? Muy bien. Cinco dice por ahí. Ya, yeah, cinco, dicen por ahí. Los demás, por favor. A ver, cinco, ya son dos que coinciden A ver, quizás no los pueden visualizar las preguntas. Ahí está. No, no

A ver, cinco dicen, vamos a corroborar. Unos alumnos hacen una colecta para adquirir una pelota para su equipo. Si cada uno dice colabora tres soles, faltaría veinte soles. Entonces deciden aumentar la colaboración a ocho, ahora les alcanza y todavía les sobra cinco. ¿Cuánto cuesta la pelota? Muy fácil, ¿verdad? Tiene todas las características. ¿Qué nos pide el rectángulo? Por lo tanto, pues vamos a graficar nuestro rectángulo. Sabemos que a la izquierda van los datos. Unos alumnos hacen una colecta para adquirir una pelota para su equipo. Si cada uno colabora tres soles, dice tres, entonces le faltaría 20. F de faltaría. Deciden aumentar la colaboración en ocho. Entonces ahora les alcanza y todavía les sobra cinco soles. ¿Cuánto cuesta la pelota? Sabemos que los datos de la izquierda, siempre de los siempre, por los siglos de los siglos, amén, se van a restar. No importa la ubicación, siempre mayor menos menor. 8 menos 3, esto da 5. Faltó, sobró, son palabras diferentes, por lo tanto, estos se van a tener que sumar. 20 más 5 da 25. Para obtener el resultado final, la división de derecha a izquierda. 25 entre 5, efectivamente este resultado es 5. ¿Cuánto cuesta la pelota? La pelota cuesta 5 soles. Muy bien, excelente a los que participan. Los siguientes, los, los demás también, por favor. ¿eh? Siguiente ejercicio, siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, wow, ya tienen respuesta. Cuatro, cuatro, excelente, muy bien. Abigail, Margarita, me da mucho gusto, me da mucho gusto. A ver, siguiente, cuatro, dicen cuatro. Si Tito quiere comprar cinco helados, le sobra tres soles. Pero si quiere comprar ocho, entonces dice, le falta nueve. ¿Cuánto cuesta cada helado? Tiene todas las características que nos pide para aplicar este método del rectángulo. Entonces, dibujemos nuestro rectángulo. Ya está. Tenemos primero, segundo. Sabemos que en cada esquina pues, van a ir ubicados esos datos. Si Tito quiere comprar cinco helados. Entonces dice, le sobra tres soles. Ese de sobra tres soles. Pero si quiere comprar ocho helados, helados, ya muy bien, coinciden todos con cuatro. Entonces le falta nueve soles. Lo de la izquierda, datos de la izquierda, siempre se van a restar mayor, menos menor. 8 menos 5, esto me da 3. Y lo de la derecha, sobró, faltó, son palabras diferentes, ¿cierto? Entonces me dicen 8 y acá 9. 9, 10, 11, 12, ¿cierto? 12. Se van a sumar, son palabras diferentes para obtener el resultado. 12 entre 3 y este resultado efectivamente es 4. ¿Cuánto cuesta cada helado? Cada helado cuesta cuatro soles. Siguientes. 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 Siete. Ya están los siete. A ver. Y hay respuestas, y hay respuestas, siete, siete. Ya, muy bien, coinciden, coinciden, coinciden. Eso es lo más bonito. Como siempre se les dice, pues los números, ustedes saben que los números son exactos. Los números son exactos. Siempre el resultado tiene que ser lo mismo. Podemos trabajar de diferentes formas, pero lo más bonito es que tenemos que llegar a un mismo resultado. Esas son las matemáticas exactas. Muy bien, por ahí dicen siete. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Dice, si doy cinco caramelos. A cada uno de mis hermanos sobran seis caramelos, pero si doy dos más a cada uno, faltan ocho caramelos. ¿Cuántos hermanos? Si la pregunta hubiese sido, ¿cuántos hermanos tengo? Creo que es el resultado que ustedes me están dando, pero la respuesta es, ¿cuántos hermanos somos? ¿Verdad? Una palabrita, ¿cómo cambia todo? ¿eh? Todo. ¿Cuántos hermanos somos? Ahora la persona que está repartiendo también se está incluyendo. Entonces, a ver, vamos a ver. ¿eh? Tiene todas las características, en primer lugar, del rectángulo. Todo lo que me pide el rectángulo tiene este ejercicio. Ya está. Si doy cinco caramelos, dice, a cada uno de mis hermanos, entonces me sobran seis. Ese es seis. Pero si doy dos más a cada uno, es decir, ahora da dos más. Si anteriormente le daba cinco, ahora dos más, ahora les da siete caramelos, entonces me faltan ocho. Faltan ocho. ¿Cuántos hermanos somos? Ah, ya. Vamos a aplicar entonces lo que dice el rectángulo. Siempre se resta. 7 menos 5, esto es 2. Sobró faltó. Ah, ya, esto se suma. ¿Cierto? 8 y 6, 14. 14 entre 2. Ah, esto es 7. Esto es 7. Si la pregunta hubiese sido: ¿Cuántos hermanos tengo? Pues tiene 7 hermanos. ¿Cuántos hermanos? Pero acá me dice cuántos hermanos somos. Somos. Él también se está incluyendo. Por lo tanto, ellos son ocho hermanos. Son ocho hermanos. Una palabra como cambia el resultado. Imagínense si ustedes están en un examen y a veces nos ponen la, las dos alternativas todavía. Tú lo encuentras al siete y lo encuentras al ocho. Y nosotros marcamos el 7. Tenemos que saber entender nuestras preguntas. ¿Estamos? Excelente. Siguiente pregunta. ¿Ya tienen resultado por ahí? ¿Ya tienen resultado por ahí? A ver, me dicen 110. 110 dice. Ya, vamos a ver. Luis pensó comprar, dice, ocho polos. Ya. Y entonces le sobran 360 soles. Pero si compra 12 polos, le faltarían 80 soles. ¿Cuánto cuesta cada camisa, cada polo? Ah, pues tiene todas las características que nos pide el rectángulo. Yes. Todas las características que nos pide el rectángulo. Sabemos que los datos los vamos a ubicar en cada esquina. Luis pensó comprar ocho polos, dato, y entonces le sobra ese de sobra, 360 soles. Pero si compra 12 polos, entonces dice, le falta 80 soles. Quizás muchos de ustedes se preguntan, uy, solamente habla de sobra, habla de falta. Mayormente en los ejercicios vamos a encontrar a palabras diferentes, a sinónimos diferentes. Muy pocas veces, muy pocas veces encontramos con sinónimos iguales. Con palabras iguales. Mayormente los ejercicios son con palabras diferentes, ¿sí? Pero de todas maneras hay que estar preparado para todo. Sabemos que si son palabras diferentes se van a sumar y si son palabras iguales se van a arrastrar. Eso es todo. Eh, 12 menos 8, esto da 4. Sobró, faltó, son diferentes, vamos a sumar. 0, 8 y 6, 14, va 1, 4. Hacemos la división 440 entre 4 y efectivamente esto da 110. ¿Cuánto cuesta cada polo, cada camisa? Cada uno cuesta 110 soles. Y eso sería el resultado. ¿Estamos? Nos vamos con los siguientes dos últimos ejercicios. Dos últimos ejercicios. 4,5 dice por ahí. Excelente ya. Y hay respuesta. En la pregunta número 9 tenemos dos preguntas, por si acaso. Una de las preguntas es, ¿cuánto cuesta cada lapicero? Y por ahí ya me dieron el resultado, 4,50. Y la otra pregunta es, ¿y cuánto es lo que tiene? Es decir, de dinero, ¿cuánto de dinero tiene esta persona, María? A ver, María dice, para comprar una docena de lapiceros me faltan 15 soles, pero si compro 8 lapiceros me sobran 3 soles. ¿Cuánto cuesta cada lapicero y cuánto es lo que tiene María? Entonces, tiene todas las características en primer lugar que me pide el rectángulo, ¿cierto? Tiene todas las características que me pide el rectángulo. Entonces, pues vamos a graficar nuestro rectángulo. Vamos a graficar nuestro rectángulo. Ya está. Vamos a graficar nuestro rectángulo. Sabemos que en cada esquina, cada vértice, vamos a poner un valor numérico. María dice, para comprar una docena, una docena numéricamente es 12, ¿verdad? Una docena es 12. Una docena de lapiceros, por no decirme 12 lapiceros, ¿verdad? A veces los problemas como que nos quieren por ahí hacer tener miedo, pero pues vamos a saber interpretar nada más. Para comprar una docena de lapiceros, 12 lapiceros, me faltan 15 soles, faltan F, 15 soles. Pero si compro 8 lapiceros, me sobran 3 soles. ¿Cuánto cuesta cada lapicero y cuánto es lo que tiene María? Muy bien, vamos a responder esas preguntas. De la izquierda siempre se van a restar 12 menos 8, esto me da 4. Faltó, sobró. Ah, son palabras diferentes, se van a sumar. 15 más 3, 18. 18 entre 4, ¿cierto? ¿Cuánto será 18 entre 4? Vamos a hacer la operación. 4 por 4, 16. A 18 le falta 2. 2 entre 4, no podemos. Agregamos la coma y ponemos el 0. 4 por 5, 20. A 20, 0. 4,5. La división es 4,5. ¿Cuánto cuesta cada lapicero? Cada lapicero cuesta 4 soles con 50 céntimos. 4,5. Ya respondimos una pregunta. Pero tenemos otra pregunta más y dice. ¿Y cuánto es lo que tiene? Es decir, ¿cuánta plata tiene María? ¿Cuánta plata tiene María? Para ello, lo que nosotros vamos a hacer es reemplazar, reemplazar en los datos que nos dan. Decimos entonces, dice compra 12 lapiceros. Sabemos que el precio de cada lapicero es 4,50. Lo vamos a multiplicar. Los paréntesis en matemáticas son multiplicación. Lo vamos a multiplicar. Y acá dice: le faltó. Le faltó. Le faltó 15 soles, dice. Le faltó. Faltó ese nuestra contra, ¿verdad? A ver, vamos a probar. Cuando nosotros hacemos esta operación, nos tiene que dar un valor numérico. Entonces multipliquemos cinco por 12. 2 por 5 es 10, va 1. 2 por 4, 8 y 1, 9. 1 por 5, 5 y 1 por 4, 4. 0, 9 y 5, 14, 5. 540, pero como estamos con decimal, viene, tenemos un decimal acá, tenemos la coma acá, por lo tanto esto es 54. Vamos a restarle menos 15. Restarle menos 15. 14 menos 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9. 4 menos 1 es 3, 39. ¿Por qué lo no estoy restando falto? Porque cuando algo, cuando me falta mi dinero, cuando me falta mi dinero es en mi contra. Y en mi contra, pues es la resta. En mi contra es la resta, ¿cierto? Vamos a comprobar. También con el otro valor, porque nos tiene que dar el mismo, el mismo resultado. ¿Qué pasa si yo hubiese reemplazado en el 8? Porque me dice si hubiese comprado 8 lapiceros, sabemos el precio de cada lapicero, 4,50, y ahora dice me sobró. Cuando me sobró, ah, pues eso es platita a mi favor. Es más 3. Me suma esa platita. Vamos a multiplicar. 4,5 multiplicado por 8. 8 por 5, 40 va 4. 4 por 8, 32, 33, 34, 35, 36. Como estoy multiplicando decimal, tengo un decimal, 36. Solamente me quedo en 36. Lo sumo más 3, 39. Entonces, María, María tiene 39 soles. En cualquiera de las dos ecuaciones, si nosotros reemplazamos, nos sale el mismo valor. María tiene 39 soles. Cada lapicero le costó 4,50. Por eso, con esos 39, si compra 12 lapiceros, una docena, pues le va a faltar 15 soles. Pero si compra 8 lapiceros, acá le va a sobrar 3 soles. Pero el dinero que cuenta María, el monto con que cuenta María, eso es 39 soles. ¿Estamos muy bien? Siguiente y último ejercicio. Último ejercicio. 25. Excelente. Yo tengo dos resultados de 25. Pepe dice, si compro siete pelotas, siete pelotas, vamos haciendo ya nuestro rectángulo. Pepe dice, si compro siete pelotas, siete pelotas. Me faltan 75 soles. Pero si solo compro 5 pelotas, me faltan 25 soles. ¿Cuánto cuesta cada pelota? ¿Cuánto cuesta cada pelota? Uy, tienen 25 de resultado. Excelente. Sabemos que siempre se van a restar. 7 menos 5 me da 2. Faltó. Faltó. Ojo, son palabras iguales. Faltó, faltó. Ah, se van a restar. Se van a restar. 5 menos 5 me da 0. 7 menos 2 me da 5. 50 entre 2 y efectivamente este resultado es 25. ¿Cuánto cuesta cada pelota? Cada pelota cuesta. 25 soles. ¿Sí? 25 soles. Y ese es el método del rectángulo. De esa manera se desarrollan ejercicios cuando tienen estas características. Estos métodos nos ayudan a resolver los problemas de una manera más sencilla y de una manera más directa y sobre todo de una manera más. ¿Estamos? ¿Cómo está, Talía? Dígame, Talía mi se me acaba de ir eh, hace minutos antes la luz ah. acá por todo Guaraz. Mm. pero sí copié casi la mitad de lo que di ya Talía pero de todas maneras Talía este video va a ser subido a la plataforma si usted desea visualizarla pues basta con ingresar a la plataforma más tarde o a más tardar mañana este video va a ser subido a la plataforma me imagino que cuentas con el enlace para que tú puedas ingresar verdad Sí, Miss. Excelente, Talía. La puedes ver ahí las veces que tú creas. Conveniente. Gracias, Miss. Y si por ahí tienes dificultades, Talía, me escribes al, al WhatsApp. También te puedo explicar de, por, ese, por ese medio. Ya, yeah, Miss, gracias. Muy bien, entonces, ¿alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias respecto a este tema que es el método del rectángulo? ¿Dudas, inconveniencias? Los estoy escuchando no hay nada me está todo está todo bien. claro verdad entonces todo todo claro mi eso es una gran alegría para mí me voy contenta voy a dormir contenta porque todo quedó claro y con esto yo me estoy despidiendo de ustedes estamos terminando ya este primer bimestre Dios mediante nos estaremos reencontrando para el segundo bimestre ya eh, la semana siguiente el mes siguiente el mes siguiente, ustedes saben que ya nosotros tenemos una persona encargada de lo que es de los grupos de enviarles en el, el enlace y todo ello. Entonces, pues simplemente vamos para adelante, vamos a seguir para adelante, vamos a culminar este nivel secundario que nada nos detenga, que nada nos detenga. Sé que es sacrificio, sacrificio, pero al final todo sacrificio tiene su recompensa. Un abrazo a la distancia, que tengan bonito fin de semana. Y pues Dios mediante nos estaremos reencontrando para el siguiente bimestre. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye bye. Chao, mi, Cuídense. Nos vemos, nos vemos. Chao, mi. Bye.